Bueno, amigos, hoy va a ser un video diferente, hoy va a ser un pequeño vlog de pues un modelito que acabo de adquirir de la marca de Honeywell. Miren nada más, aquí lo tenemos. Si tú estás interesado en este bonito modelo de bicicleta eléctrica, pues recuerda que lo puedes adquirir en las páginas de Amazon, en la página de honeywell.com.mx, y recuerda que tenemos código de descuento. El código de descuento aquí va a aparecer en pantalla: Javi Vlogs para las compras en línea y Javi para las compras en sucursales. Así que pues aprovecha para estos bonitos modelos, y ahorita que tenemos el descuento, Javi, para que pues te compres tu modelito. Recuerda que este modelito, miren, tiene unas velocidades mecánicas que serían 7 velocidades en la parte trasera de la marca Shimano. Ahí tenemos el desviador de la marca Shimano. Tenemos solamente una velocidad en la parte delantera, unos pedales pues ya que son como una bicicleta normal tradicional, que sí se puede utilizar como una bicicleta normal, y tenemos un monoshock. Es algo de lo que se me hace a mí muy bonito de esta bicicleta eléctrica, porque ya parece como, no sé, una pequeña motocicleta, una cross ligera, pero a mí se me hace muy bien como una bicicleta eléctrica, perfecta para hacer ejercicio, perfecta para ir al mandado. Ahorita nosotros vamos a ir al mandadito a ver qué tal nos va con esta bicicleta. Bueno, nos vemos en un momento. Venimos aquí al mercado, tenemos aquí un seguidor. ¿Cómo se llama el seguidor? Javier Camacho, a sus órdenes. Javier Camacho, aquí es del puestecito de la verdura. Quiere probar la K6 porque dice que se va a comprar dos, ¿no? ¿Dos o cuántas? Dos, dos. A ver, dale una pequeña vueltita aquí para que vean. ¿Cuánto pesas? 105. 105 kilogramos. Dale. Pues ya se apagó, ¿eh? No, pues ya se apagó, porque mira, para tú que eres principiante, bueno, aquí la prendemos. Aquí abajo va a tener un botón y ya enciende lo que es la bicicleta. Aquí vamos a subir las velocidades. Ahí tenemos 2, 3, 4, 5 velocidades. Ya sabes, acelera sin frenar. A ver qué tal. Vamos a ver. Dice que 105 kilogramos. Ahí la tienen. Y ya se fue. Vamos a ver si es cierto que le gusta y se compra dos bicicletas eléctricas. Ay, ahí viene. ¿Qué tal? El uno, ¿eh? ¿Qué tal? Me ¿Cómo sentís? gusta. ¿Te gusta? Me la llevo. Me la llevo. Me la Para llevo. llevar. Para Dos para llevar. llevar. Dos, por favor, con moño. Dos con moño. Un moño rosa y un azul, por favor. Moño rosa. Pues bueno, ahí lo tienen. Sin problema. Está muy súper, ¿eh? Está del uno, me gustó mucho. ¿Te gustó o no te gustó? No, me encantó, estaba muy padre. ¿Sí? Ah, Me bueno. maneja muy bien. A ver, dice que es que está más guapo que yo. Claro. ¿Sí es cierto? Belleza. Belleza, Piel belleza. candena. Belleza natural, ¿no? Moreno, moreno. Ojos ¿Cómo te café. dicen, el moreno? Morenito, mira nomás. Chulada. ¿Dónde te puede encontrar la gente? Aquí el día lunes estamos aquí en... ¿En dónde? En el Carmen, en Tuyagualco. Estamos aquí el día lunes en el Carmen. ¿Saludos para quién? Saludos para todos mis seguidores, por favor, todos mis fans. Beso. ¿Y para mí qué? No. Suscríbanse a su canal, graba pura verdura. Pura verdura, verdura fina de calidad. Verdura fina de calidad. No, si te pago un chingo. Si te pago un chingo. Bueno, amigos, llegaron varios seguidores, vieron lo que es la bicicleta. Aquí tenemos uno en la parte trasera, tenemos otro acá. Y otros que tenemos acá, otros seguidores que llegaron aquí a ver la bicicleta eléctrica. Se les hizo pues que bonita y quieren probarla, así que se las vamos a prestar. Vamos a ver qué tal. Aquí tenemos ya el modelito, el K6. Y mira, nada más, aquí los tenemos. Dicen que les gustó y quieren probarla. ¿Qué tal te parece? No, pues me atrajo mucho, se ve muy Sí, la coqueta, quieres la probar, verdad. ¿no? Sí, pues vamos a darnos una vuelta, a ver. Ah, le van a dar una vueltita. Ahí la tenemos. Y aquí tenemos otros seguidores que dicen que la quieren probar. Pues bueno, aquí tenemos el modelo K6. Primera vez que lo saco y ya me lo están pidiendo para probarlo. Bueno, si quieres, súbete a la bicicleta para que pues la veas. Ahí la tenemos. ¿Qué estatura tienes? 1,78. 1,78. A ver cómo te queda más o menos.
Ahí está para que vean, 1.78 y pues pisa perfectamente bien. ¿Se te hace alta o bajita? Se te hace cómoda, muy bien. Muy bien, bueno, te voy a enseñar cómo se prende. Es tu primera vez con esta bicicleta. Sí, bueno, sí. Aquí la hacemos el switch para acá. Aquí abajo hay un pequeño botón, déjalo presionado. Ahí lo tenemos, déjale presionado el botón. Aquí tenemos un botón. Ahí, y ya prende lo que es el tablerito. Aquí vamos a subir lo que son las potencias. Ahí tenemos el 2, el 3, el 4, el 5. Ahí tenemos el 5, de aquí va a acelerar. Si tú frenas, no acelera. Así que ten cuidado. Y pues bueno, ya saben que no trae casco, pero es una bicicleta y le vamos a dar nada más un pequeño recorridito aquí. A ver, ahí lo tienen. Y ahorita nos va a decir qué le parece. Ahí lo tienen, amigos. ¿Qué tal? Una bicicleta, la K6, y está causando pues que las personas quieran probarla. Es por eso que la quise sacar el día de hoy, para que la vean. Dale otra vueltita. ¿Qué tal? ¿Cómo se les hace esa bicicleta? Está hermosa esa bicicletita eléctrica. Vean nada más. Parece una pequeña cross. Es lo que les digo, que esas bicicletas ahorita es el futuro, es lo que se viene. Así que pues yo ya tengo la mía. Está chingona. ¿Qué tal se te hizo? Jala bien. Jala bien, ¿no? Sí, aquí hurtan las subidas. Yo creo que sí te ayuda. ¿Sí te comprarías una? Sí, me animo. ¿Sí te animas? Pues bueno, aprovecha que tenemos el código de descuento, Javi, en las sucursales y en las tiendas físicas tienes que dar el código Javi. En línea, en Amazon y en honeywell.com.mx puedes conseguirla con el código JaviBlogs. Así que, pues bueno, aquí tenemos otros seguidores. Están llegando aquí, pues no sabía que era tan famoso. Pues bueno, ahorita, ¿quién la quiere probar? La quiere probar él. Bueno, el que sigue. Vamos a que la pruebe este muchacho. ¿Cómo te llamas? Alexis. Alexis, ¿qué altura tienes? 1.75. El que sigue. A ver, ahí la tienes. Vamos a ver, 1.75. Ahí está. Si frenas, no acelera. Ahí está, ahí la tienen. Ahí se va otra vez, Alexis, 1.75. Pues son pruebas aquí pequeñas, porque pues no traemos un casco, pero creo que con eso se dan una idea de cómo funciona lo que es esa bicicleta eléctrica. ¿Qué tal se te hizo? No, la verdad está súper buena. Yo creo que sí me animo a comprarme una, la verdad. Unas dos, ¿no? Sí, la verdad sí. Aquí pues yo creo que es muy práctico y pues sí. Lo mejor que no ocupa placas. Ahí lo tienen, ahí está una subida, vean nada más, y sube sin problema, amigos. Ahí lo tienen. Aparte, ya saben que tiene pues pedales para que la puedan utilizar como una bicicleta normal para hacer ejercicio. Chéquense nada más esa bicicleta. Ahí lo tienen. ¿Cómo la ves? No, muy atractiva, el tablero muy bonito, la verdad está muy suave, las velocidades. ¿Te comprarías muy una cómoda de esas? Sí, la verdad sí. Sí. Está muy bonita. Muy bien, amigos, pues miren, ahí la tenemos, una hermosa bicicleta. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Tú dale. Dale. Tú que traes moto de gasolina, para que te animes a cambiar a una bicicleta eléctrica o una moto, pues para hacer ejercicio. ¿Cómo funciona lo de la pila? Lo de la pila, ahorita si quieres te explico. Miren, ahí se va. La pueden utilizar era como bicicleta normal, ahí la va pedaleando él. También la pueden utilizar como una tipo pues motocicleta para hacer ejercicio. Esa bicicleta está perfecta. Aparte trae un faro delantero para que la utilicen de noche. Ahí está, miren. Ahí lo tienen, amigos. ¿Qué tal? Los frenos también frenan bien chido, ¿va? Sí. ¿Qué tal la bicicleta? Muy ligerita, se siente. Tú que traes una Pulsar, ¿no? Sí. Una Pulsar, y se te hace una muy buena opción esta bicicleta eléctrica. Sí, sí, para la compraría, la verdad. Para hacer ejercicio, ¿no? Para hacer ejercicio, sí. Para hacer ejercicio, y aparte, pues ahorras gasolina. ¿Cuánto crees que te gasta de luz cada carga de esta bicicleta eléctrica? Ni idea. ¿Tienes idea? De 1 peso hasta 3 pesos cada carga si la descargas al 100%.
un peso. ¿Tú crees que si esta bicicleta eléctrica la descargas, sí, te ahorras mucho, dinero, ¿no? Dinero. Sí, sí. Absolutamente, pues esta bicicleta creo que los vale. Sí, tiene un costo ahorita creo que de 17 mil pesos, no sé el costo aproximado, pero ya saben que hay código de descuento. Muy, muy buena, las llantas, ¿verdad? También tienen una muy buena anchura y, y agarre. Sí, muy buen agarre, la verdad. Si sí, no son llantas pequeñas, son llantas de gajo, te ayuda. Ajá, sí, ahorita más que nada en la terracería y todo eso, nos ayuda bien el que sea de gajo, porque agarra y aunque le pedalees, pues también jala bien. Sí, sí, no, es que miren la llanta. Tiene pues estos pequeños gajos que tiene, le da un agarre excelente a esta bicicleta eléctrica. ¿Qué tal? Sí, mira, el faro lo vamos a prender de aquí. Presionamos y ahí tenemos su faro. Miren, es un faro de doble lupa, tiene una luz diurna. ¿LED? Es LED, es full LED. Y en la parte trasera, chécala, tiene un stop. Ahí tiene un stop trasero. ¿Ese al frenar y prende? Al frenar, frenamos. A ver, frénale. Frena. A ver, le tienes frenado, ¿no? Frenado. A ver, suéltale. Ahí lo tienen, miren. Frénale. Ahí está, prende como una motocicleta. Y tenemos un claxon, pítale. Ahí está, un claxon de policía, ¿no? Y aquí tenemos 7 cambios de la marca Shimano. Son unos cambios de la marca Shimano. Aquí te va a contener pues la información básica, toda la información que requieras, la carga de la batería, la velocidad que llevas en el momento, las potencias. Tenemos el modo 1, aquí las vamos a ir subiendo al 2, 3, 4, 5. Aquí subimos velocidades, bajamos, un switch para que la dejes, si vas al super, la puedas dejar bien, la amarras. La batería es extraíble, aquí tenemos una llave, la abrimos, retiramos la batería, la podemos llevar a cargar a donde queramos, si no, la puedes subir a tu casa, si vives en un departamento, perfecto, le retiras la batería. ¿Es solar? No, se carga con la luz de casa, no va a hacer ninguna modificación. Okay. Tiene un cargador como un celular. Entonces, entonces no. Sí, es muy práctica. Aparte, acá checa nada más. Aquí podemos apagar lo que es la bicicleta eléctrica. Ahí tenemos para apagarla y aquí la prendemos. Aquí tenemos para cargar la batería. Okay. Ahí tenemos el cargador. Y pues esta bicicleta soporta las lluvias ligeras. No es impermeable totalmente, pero soporta lluvias ligeras. Igual lo que me agradó mucho fue la parte de los del amortiguador, o sea, el monoshock. Sí, el monoshock es, no bota. Este ya es como un monoshock, como si fuera de una motocicleta pues de gasolina, y mira las velocidades son de calidad. El neumático gordo es lo que llama la atención, sí, que sí. Sí. La verdad se siente muy potente. Sí. Muy potente a la hora de acelerarle. Sí, sí. Y acá en la subida no le cuesta trabajo. Ahí está. Pues bueno, qué bueno que les gustó. ¿Se comprarían alguna? ¿La quieres probar? No. ¿Sí? ¿Sí la quieres probar? A ver. Échale la vuelta. Ya de una vez que estamos aquí todos. Ahí la prendemos. La vamos a encender. Ahí está. La vamos a poner en la potencia 5 para que te des un buen rol. Ahí lo tienes. Si frenas, no acelera. Ahí está. Ahí se va. ¿Ya cuántos la probaron? Ya la probaron todos, ¿no? Ya. Ya van 3. Bueno, ya hasta la probó hasta el del puesto acá de la verdura. Ahí viene y ya viene con el farito prendido para que vean cómo se ve el faro también. Vean nada más. A ver, dale en la subida. Pruébala en la subida, dale por aquí y dale la subida. Para que vean que también funciona la subida. Dale por la subida. Tiene 500 watts. Ahí lo tienen y tienen la opción de pedalear para que suban una subida más rápido. Ahí lo tienen, ya subió la subida, perfecto. Tiene una inclinación aproximada de 48 a 50 grados esta subida, No está tan pequeña, mira, en la cámara no se aprecia bien, pero esta subida sí está potente. Ahí lo tienen. ¿Cómo ven? ¿El freno? No, muy chingón, ¿Cómo se siente? No, está chida. Está chida, ¿no? Está chida. ¿Sí te comprarías también una? Sí. Sí, pues ahí está. Prueba superada por todos. Ahí está, ahí lo tienen. Pues bueno amigos, prueba superada. Ahí tenemos a los seguidores, les encantó la bicicleta eléctrica. Así que, pues bueno, esperemos que próximamente se compren una bicicleta, cambien de las motocicletas a gasolina, a eléctricas, para ayudar al medio ambiente.
ya que ustedes me han estado pidiendo estos modelos de bicicletas eléctricas, que los lleve a prueba, a subidas, a pendientes de algo de inclinación. Pues bueno, me dijeron que aquí se encontraban las subidas con algo de inclinación, de 30 grados hasta 48 grados, y hay lugares que hasta 50 grados. Pero bueno, amigos, aquí vamos una inclinación de 30 a 35. Ahora a continuación, esta es como de 45 a 48, y va subiendo a 20 kilómetros por hora, menos 19, 18, ahí lo tenemos, pero va subiendo la bicicleta eléctrica. Recuerden que tiene 500 watts y un solo motor, pero yo aquí ya le voy ayudando con los pedales para no forzar lo que es la batería ni el motor. Ahora vamos de bajada para ir probando lo que es el frenado, frenado de disco delantero, frenado de disco trasero. Recuerden que esta bicicleta cuenta con frenado mecánico, o sea que es de chicote, no es hidráulico, no contiene ningún líquido. Pero a pesar de eso, pues esta bicicleta frena perfectamente bien. A pesar de que, pues ahorita vamos por un terreno irregular, parece una brecha, pero pues es una calle aquí de este pueblo. Y pues bueno, les voy a dar características principales de este bonito modelo de la K6. La bicicleta eléctrica, la K6, viene equipada con motor de 500 watts, ya se los he mencionado, proporcionando la fuerza necesaria para enfrentar cualquier tipo de terreno, como este que vamos viendo aquí a continuación, bajadas, subidas, terrenos irregulares. Pues bueno, especialmente los irregulares como este que estamos ahorita, con sus ruedas de 20 pulgadas, esta bicicleta ofrece una excelente maniobrabilidad y estabilidad, permitiéndote navegar fácilmente por los caminos empedrados, senderos y subidas empinadas. Eso es lo que te ofrece este modelito, el K6. Y los datos importantes es que tiene un motor de 500 watts de potencia máxima, te da como 1080, suficiente para superar terrenos difíciles sin esfuerzo. Es rodada de 20 pulgadas, tamaño ideal para mantener el equilibrio y control en superficies irregulares. Batería de larga duración, es batería de litio extraíble, te permitirá recorrer distancias largas sin preocuparte por quedarte sin energía. Construcción robusta, es un diseño llamativo, es algo robusta, ya ustedes ven el diseño, a los seguidores les gustó bastante por ser llanta robusta y por tiene un diseño tipo como una pequeña cross ligera. Es diseñada para resistir el uso en terrenos complicados, garantizando durabilidad y seguridad. En resumen, la bicicleta eléctrica, el K6, con 500 watts de potencia y rodada 20 pulgadas, es una excelente elección para aquellos que buscan una opción robusta y eficiente para terrenos irregulares. Además, al ser una opción ecológica, estarás contribuyendo positivamente al cuidado del medio ambiente. Si te ha gustado esta descripción y quieres saber más sobre la K6, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like a este video y dejarnos tu comentario. Saqué la bicicleta nuevamente y ya me la volvieron a quitar. Aquí viene otro. Ya me la volvió a quitar el otro, acá lo tenés. No, pues esta bicicleta ya la debería de vender aquí en el mercado. Ahí tenemos otro, míralo. Bien Agustín en la bicicleta. Les digo que esta bicicleta causa, pero a todos les está gustando. La saqué aquí a un pueblo, me la traje aquí a, pues no sé, para grabar un poco de esta bicicleta, y ya se la he prestado como a 6 personas. Ahí tiene. ¿Qué tal? ¿1,000 pesos? Pues bueno, ahí se anda paseando ya aquí nuestro amigo. Veníamos a comprar solamente verdura y ya me costó que prestársela a todos ya, porque pues todos me la han pedido, les ha gustado, así que pues yo creo que está bien, ¿no? Para que la conozcan, para que todos empiecen a conocer estas bicicletas eléctricas. Vamos a ver, ¿le gustó o qué? ¿Te gustó o no? No, me encantó. ¿Te encantó? Pues ahí está, era para cuando quieras comprarte alguna, ya sabes. ¿No fías? Código Javi. Y descuento, hay descuento. Prueba. Bueno, llegamos, ya tenemos aquí la K6. Espero que les haya gustado el video. Este fue algo diferente, es un vlog.
diferente a lo tradicional, para que no se aburran, para que tengan algo diferente. Y pues vieron que ahí varios seguidores se arrimaron a probar lo que es esta bicicleta eléctrica, y sí que llamó bastante la atención. Entonces, pues bueno, aquí traemos la GoPro con la que andábamos grabando. Y pues bueno, espero que les haya gustado. Suscríbanse, cualquier duda o pregunta, ya saben, como siempre, la pueden dejar ahí en los comentarios. Nos vemos hasta la próxima.